con el mando técnico. ¡Estrella! Él viene acompañado por Pequeño Marino Junior. Como referí, la elegancia del ring, con ustedes, Mr. Y pues así es, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a este domingo. Domingo de Lucha Libre, estamos de vuelta, estamos en el gimnasio del Con Galáctico, la casa de la UPM. Y ahí tenemos los primeros escarceos de la tarde entre Gravedad y Estrella 3000. Que ha heredado este nombre y se va con la toma de referee rápidamente en contra de Gravedad. Lo lleva hacia las cuerdas, ahí el castigo. Tiene que comenzar el conteo, lo hace efectivo Mr. Kong. Y termina el conteo de rigor lastimando los brazos, yéndose rápidamente a castigar el señor Estrella 3000. Ahí vemos con el... con la toma de nuevo, ahí castigando el brazo, también es lo que intentaba Gravedad, pero el derribe es efectivo por parte de Estrella 3000, la gente que comienza a aplaudir estos primeros escarceos de la tarde. Hay buen ambiente de domingo, hay buen ambiente luchístico, familiar, y ahí viene la patada en primera instancia, ahora por parte de Megalodón, para hacer que su compañero se ha salvado y salga de las garras del técnico. Y ahí va Estrellas 3000, estos dos tienen historia, estos dos tienen rivalidad, estos dos pueden llegar a una contienda interesante. Ahora va a entregar relevo, no, dice Estrella 3000, vamos a aguantar un poquito, vamos a llevar a la lucha a este que es Gravedad. Te la toma la pierna, y cuidado que Megalodón de nuevo quiere ingresar al cuadrilátero y se viene con esa patada para castigar a Estrella 3000, y trata de ingresar a defender a su compañero, el joven Pequeño Marino Junior, que también el día de hoy nos está presumiendo el campeonato de peso welter de Toluca. Ahora sí, con un fajillo, con un cinturón en su cintura, valga la redundancia. Ahí lo tenemos presente al Pequeño Marino, el grito de Gravedad que comienza a resonar en este recinto al Con Galáctico. Ahí vemos la toma, los dos hombres están yendo, puede venir el castigo, al más puro estilo de Christian Cage, este hombre que ha causado y que es uno de los incursores de la lucha de escaleras a nivel mundial, con aquel campeonato en parejas también con Edge, la superestrella categoría R. Y ahí vemos el golpe por parte de Megalodón, que es castigado, que es reconvenido por el señor referí, que es Mr. Kong. Esta noche, esta tarde agradable, tarde de buen clima también en la ciudad de Toluca, les saludamos a todos los que están sintonizándonos en esta plataforma de YouTube. Y ahí viene Estrella 3000 en contra de Megalodón, se están dando debajo del encordado, ustedes pueden ver ahí en este momento que se estaban encarando los dos hombres. Y ahí vemos a un aficionado que se acerca a gritar ahí en las orillas del cuadrilátero, las patadas de Estrella ahora en contra de dos rudos, es lo que estamos viendo. Y ahí Gravedad también castigando al 2 contra 1, lo arrinconan en el esquinero que nos queda de frente prácticamente, y la gente apoyando al bando rudo. Ahí la parcialidad parece
que va a apoyar a los rudos, y son rudos que, aunque jóvenes, ya tienen tiempo gladiando, ya tienen tiempo en el encordado, y de nuevo Megalodón con esa patada a la espalda, el rebote en cuerdas para Estrella 3000, lo lleva a las alturas, gravedad, y la desnucadora, señoras y señores, la gente aplaude, la gente se emociona, no solamente gravedad. Y del otro lado también ahí Megalodón castigando al pequeño Marino con esta indumentaria del Duende Verde. Recibe metralla, recibe castigo, recibe todo de parte de los rudos y la gente que grita fuerte, que grita alto, que apoya a los rudos esta noche. Les saluda a su amigo Pollo Castillo, le mandamos un saludo a toda la familia, señoras y señores, que el día de hoy está reunida también viendo esta gran función. Ahí vamos a rebote en cuerdas. Esto no le conviene del todo al bando de los rudos, porque pues también Estrella 2000 y el pequeño Marino dominan el terreno aéreo y saben jugar con las cuerdas. Viene de lado a lado, de costera a costera, la doble patada para recibir al técnico de parte de Megalodón. Ahí vemos a estos gladiadores que están dominando, y también Mr. Kong. Ahora, raro que haga esto, la elegancia de los cuadriláteros. ¿Cómo lo es Mr. Kong? El castigo para pequeño Marino, viene Megalodón, viene hacia abajo, los dos gladiadores rudos, y el castigo ahí con el poste. Y de nuevo, ahora este que es Megalodón, acorralaron a Estrella 3000 y lo tienen en malas condiciones, al igual que a pequeño Marino. Ahí lo vemos en el poste sufriendo castigo por parte de Megalodón. Ingresan los dos gladiadores al encordado. Ahí lo tenemos, lo va a castigar Megalodón de esta manera. Se están dando con todo, más bien, les están dando con todo los rudos a los gladiadores técnicos. Ahí viene el Duende Verde, este que es pequeño Marino, y grito clásico, presumiendo ser un macho de Macholandia, gravedad, y haciendo de las suyas en el encordado. El castigo con la patada, ahí en cortito para Estrella 3000. El grito de Estrella, Estrella, mientras que gravedad también reacciona y se va a las manos en contra de Estrella, que el día de hoy está pareciendo únicamente una centellita. Y ahí viene Megalodón, que va con esta patada doble, dejándolo en muy malas condiciones, y la gente pide otra. Pero no se deben de confiar estos dos, porque puede ser bastante peligroso el castigo por parte de los rudos y los técnicos en cualquier momento que puedan reaccionar. Viene el castigo ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Ya le bajaron el calzón, me parece. Lo van a castigar, le van a dar una nalgada, y gravedad con las dos manos. Ahí castigando a pequeño Marino, limpiaron la casa, los rudos están solos, solos, y su alma dominando la contienda. Y también Mr. Kong con el conteo para los técnicos. Lo van a regresar hacia el encordado a este que es Estrella 3000, que ya está muy adolorido y sufriendo castigos de parte de los rudos. La cargada de bombero por parte de Megalodón, la zambullida somana. Lo tiene uno, dos, tres, señoras y señores, han rendido a este que es Estrella 3000. Castigo para pequeño Marino, de puro trámite va a ser el rendir
Ah, Marino lo llevan a las alturas, lo van a castigar el doble, va a ser Bakuke. ¿De qué manera están castigando? Uno, dos, tres, señoras y señores, la primera caída es totalmente ruda. Ganadores de esta primera caída, el bando de los rudos. Y ahí está levantando a los brazos en alto el joven megalodón, castigando. Vamos a escuchar cómo grita el halcón. Bueno, ahí estaba el grito del halcón. Todavía se da tiempo de posar altanero este hombre que es megalodón. Vamos a ver en qué va a ir terminando esta contienda. Nos vamos a ir a la segunda caída este domingo de lucha libre, domingo como nos gusta, domingo disfrutando de estos gladiadores toluqueños. Recuerden, tenemos enseguida Guerra de Dinastías, Ángeles en contra de Demonios, el regreso de Black Demon con Imperio Rojo Junior y la Diablita. Vámonos a la segunda caída. Comenzamos la segunda caída. Ahí está, la segunda es válida, dice Mr. Kong. Les repasamos de nuevo. Guerra de Dinastías, a continuación Black Demon, Imperio Rojo Junior y Diablita, la dinastía de los demonios en contra de Ángel Guardián Junior y Baby Mitch. Esto va a estar por demás interesante, mientras al centro del encordado la estrella 3000 se está midiendo en contra de gravedad, y ahí sonó bastante, bastante fuerte el golpe. Reviran los dos, el toma y daca, está interesantísimo ahí el castigo. Ahora fue para Estrella 3000 y va a ingresar Megalodón, el rey del océano. De esta manera, con toda su fuerza, con todo su poder, descarga metralla y castiga a Estrella 3000. Ahí vemos el grito de "sí se puede" para los técnicos. Los dejamos un poquito con el ambiente. Ahí está, señores y señores, el castigo para Pequeño Marino, el doble lazo, castigando a los rudos. Se lo llevan y lo dejan en pésimas condiciones. Ahora sí, van a llevar al juego de cuerdas de nuevo a Pequeño Marino. Repito, esto no le conviene del todo al bando rudo, va a las alturas y ahí está. Se pasó de largo, lo andó capturando para el castigo Megalodón, pero pasó por encima, mucho vuelo el que agarró Pequeño Marino. Y ahí viene de nuevo el juego de cuerdas, a ver qué es lo que viene. Ahora sí, las tijeras con corbata de parte de Marino. Viene la reacción técnica, la patada del cabrito. Repite también Marino, los tienen en malas condiciones, lo llevan a la esquina del dolor y ahí está castigando los dos gladiadores técnicos que encienden a la multitud. Ahí está la contienda que estamos viendo, es el aperitivo, es lo que está abriendo garganta tanto para su servidor que les está llevando las emociones, como para la gente y los gladiadores que se están dando cita este domingo en el Halcón Galáctico. Si usted nunca nos ha acompañado en este recinto, les hacemos la más cordial de las invitaciones para que nos acompañen, para que nos visiten en la ciudad de Toluca. Ya se vienen las vacaciones de Semana Santa y ahí podrían aprovechar. Les estaremos informando también de próximas funciones en este lugar, en este recinto. El castigo por parte de Estrella 3000, la patada al rostro de Megalodón que lo deja tendido. Y Marino
También abajo trae su pique en contra de gravedad. Ya están arriba los cuatro gladiadores de nuevo. Ahí vemos el castigo, la patada por parte de pequeño Marino Junior, haciéndole gala a este nombre que ha sido heredado por parte de su abuelo. Siguen castigando y está la gente más que metida en esta contienda, en este duelo que estamos teniendo para todos ustedes en la casa de la Ulpenia, de la lucha libre toluqueña, como es lucha libre entre nosotros, señoras y señores. Ahí tenemos los castigos por parte de Estrella 3000, viéndose un poco rudo también este hombre, castigando. Y ahí el castigo con esa, es una cadena la que ya tomó pequeño Marino para castigar a Megalodón, el Mega, que está sufriendo, que está llevándose lo suyo en contra de estos gladiadores rudos, que también están sacando lo peor de sí, estos rudísimos. Ahí el castigo también por parte del bando de los técnicos. Sufren los rudos. Castigo, la patada doble, dejándole de todo al señor Gravedad. Ya rindieron a Gravedad, por cierto, estos gladiadores. Ay, Megalodón sufre también los embates por parte de los técnicos, que también se han visto dominantes ahora en esta segunda caída. El castigo por parte de este Duende Verde el día de hoy, como lo es el pequeño Marino Junior, y Gravedad lo tienen ahí a las alturas, este que es pequeño Marino. ¿Qué es lo que va a hacer? Pide cancha, pide vuelo. La planchita en corto. Y va a contar uno, dos, tres, señoras y señores. Las segundas para los consentidos del público, para los técnicos. Ganadores de esta segunda caída, el bando de los técnicos. Ahí está, ustedes lo pueden escuchar. Ambientazo este domingo en el Halcón Galáctico. Ahí está, señores y señores, grandes emociones que nos esperan para finiquitar esta contienda. Nos vamos a ir a la tercera caída en cuanto indique Mr. Kong. Rápidamente hemos llegado al desenlace de esta contienda, que nos está llevando en un sube y baja de emociones como la montaña rusa. Y el grito, ahí se están metiendo con Gravedad, la porra técnica totalmente, que está a nuestra derecha, ahí en donde está pequeño Marino. Justamente enfrente está la gente que apoya al bando técnico, el platillo principal de esta noche. Después de que se divorciaron los perros endemoniados, tenemos campeonato de peso completo de Toluca. Y vámonos a la tercera caída. Comenzamos nuestra tercera caída. Ahí está, señoras y señores, vamos a dar inicio a lo que es la tercera caída. Mr. Kong checando que todo. Ahí vemos a pequeño Marino pidiendo apoyo para su compañero Estrella 3000 dentro del encordado. También ya listo para atacar a su rival, que esta tarde es Gravedad. Parece que de aquí puede salir un pique por demás interesante. Ahí vemos a Mr. Kong, que también está
haciendo su trabajo, llevando por la vía legal la contienda. Por momentos como que hubo apoyo para los robos. Y ahora viene el castigo por parte de Gravedad con ese raquetazo en cortito. Vemos a estos rudazos. El castigo de Estrella 3000 jugando con las cuerdas, yéndose de esta manera. Ahora un lazo para castigar a Gravedad. La gente pide otra. El vuelo a las alturas, viene con este mortal hacia atrás y enganchando, castigando al rival, llevándolo. De esta manera la salida de bandera. Ahora bien por parte de Gravedad, que ya celebra algo que no ha logrado. Ahí viene el castigo por parte de este hombre que es Estrella 3000. Y el castigo que aplica este que es Gravedad, la patada doble por parte de Estrella 3000. Le repite la dosis. ¿Qué es lo que va a hacer? Pide espacio, pide mucho terreno, pero no hay nada. Viene el relevo para Pequeño Marino Junior. Y el Pequeño Marino Junior, que trae porra ahí, dice que está muy chaparrito, que le falta estatura, dice el joven Megalodón. Casi acierta esa patada, bien Megalodón con la pasada. Cae de pie Pequeño Marino, no hay nada que celebrar. Se lo lleva con el enganche. El castigo al brazo por parte de Megalodón. Rebote en cuerda, se agacha Marino. Se lo lleva de nuevo, enganchando a la humanidad de Megalodón. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Iba al juego de cuerdas, ¿no? Lo tiene Megalodón, lo llevó a las alturas. ¡Qué manera de caer de este que es Pequeño Marino! Se lo lleva con el reguilete. Lo quiere dejar fuera de combate. ¡Qué lucha estamos viendo! ¡Qué contienda! ¡Qué bien se ven estos gladiadores! ¡Lo lleva a las alturas la corbata! Unas nuevas tijeras ahí, un tanto improvisadas por parte de Pequeño Marino. Y la patada a la pierna de Megalodón. Lo tiene, está castigando los brazos, lo está llevando, pide que ingrese Gravedad. Ya entró, va castigando, le pregunta que se rinde, dice que no se rinde. Y ahora aprieta el castigo este que es Pequeño Marino Junior. Aprieta los brazos. ¿Para quién va a ser esta contienda? ¿Para quién va a ser la tercera caída? Pide apoyo Megalodón. No lo ayuda a su compañero. Está preguntando que si se rinde. Bueno, ya ahora se cansaron los dos. Uno de castigar y el otro de recibir castigo. Se lo va a llevar ahora con una de a caballo. De esta manera Pequeño Marino castiga a Megalodón. ¿Qué es lo que va a hacer? Ingresó la patada ahí en cortito. A la mera quijada fue el castigo por parte de este que es Gravedad. Va a castigar con este nudo, esta cruceta, se lo lleva con un Cristo. Es lo que estamos viendo ahora por parte de Gravedad. Estrella 3000 rápidamente ingresa para darle esta cachetada a Gravedad, castigando de esta manera. Lo va a llevar para castigar este que es, de dónde sacó fuerza, es mucho más pesado, mucho más alto este hombre que el mismo Estrella. Vaya manera de llevarlo con la cargada, con la cargada de bombero, con zambullida samoana, al más puro estilo de esta gran dinastía que todos conocemos en el plano internacional. Y ahora viene con este medio cangrejo, lo está... ¡No! ¡Fue una campana! ¡Está sonando la campana! ¡De qué manera lo tenía ahí Megalodón! ¡Era el momento de rendir! ¡De rendir a este que era Estrella 3000! ¡Lo va a tener Pequeño Marino! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Lo va a llevar a las alturas! ¡Está bueno! Al más puro estilo de la parca, recordando
al señor Jesús Escobosa. Lo tiene de esta manera. De esta manera castigando. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a repetir la dosis. Nos están regalando recuerdos. Bueno, para la gente que recuerda a la Parca. Ahí está, señoras y señores. Ahí viene el castigo por parte de gravedad. Le va a repetir casi la dosis. Lo mismo que él sufrió en contra de la Estrella 3000. Ahora se lo aplica al pequeño Marino. La patada por parte de Estrella. Rompiendo castigo en contra de este que es gravedad. El apoyo está dividido. Rebote en cuerdas. Van a las alturas. ¡Foul! De un lado hubo foul. Del otro. ¿De qué manera se lleva Estrella 3000? A gravedad 2. No, bueno, lo de Mr. Kong, que estaba viendo para otro lado. Venía llegando Resplandor Junior y volteó a ver hacia la entrada el señor Mr. Kong. Y ahora la polémica se va a hacer presente. La gente pide foul. Mr. Kong le quedó prácticamente de frente y ahí está. Los ganadores de esta lucha es el bando de los técnicos. Ganadores de esta tercera caída y de la lucha, el bando de los técnicos. Bueno, y tenemos lucha gratis, señores y señores. Están, siguen los castigos por parte del bando de los rudos. Vamos a ver si hay algún reto, si hay algo más que quieran decir al micrófono. Enseguida, estos hombres, estos rudos sobre todo. Bueno, vamos a escuchar a Megalodón. Bueno. A ver, a ver. De entrada, para toda la gente que gritó por el triunfo de estos pendejos, vayan derechito a chingar a su madre y que me gritan más. A ver ustedes, pinches muertos de hambre, que no les alcanza ni para el pinche nopal. Si quieres, y si tienes los huevos para aceptarlo, te reto por tu pinche campeonato de porquería, para que vean una vez más, como hoy, que le vuelvo a partir su madre a este pinche enano. Y si quieres de una vez, cabrón, ¿cómo ves? O te falta el aire. A ver, pinches pares de puerco. ¿Qué quieres, güey? ¿Quieres hacerlo porque yo voy a torturar todo? ¿Es lo que quieres? ¡Se la damos! ¡Se la damos! Órale, cabrón. A ver si es cierto que solito puedes, güey. Porque solamente puedes con ese pinche montonero, güey. Tú y yo, güey. Solo, güey. Y cuando quieras, para dentro de 15 días, güey. Bueno, ahí está el reto por el campeonato que ostenta este joven pequeño Marino. Se están dando con todo. No hay manera de que escapen. En cualquier momento nos van a dar la lucha por el campeonato. Ya veremos qué es lo que nos dice la promotoría. Estén al pendientes de lo que se publique también en redes sociales, tanto de Lucha Libre UPM como en esta casa que es Lucha Libre Entre Nosotros. Y el grito hacia los rudos que se hace presente. Con polémica ha terminado la primera contienda de esta noche, de esta tarde agradable de Lucha Libre.
pide revancha Estrella 3000 en Super Libre. Y ahí están aceptando. ¿Será revancha? ¿Será por el campeonato? No lo sabemos, señoras y señores, pero de que esto va a seguir, ténganlo por seguro que vamos a estar viendo a estos cuatro enfrentarse. Y continuamente, señoras y señores, amigos de Lucha Libre entre vosotros, continuamos, no se muevan de sus lugares. Y ahí, este metiche con la máscara de Dr. Wagner levantándole la mano a Megalobón. Gracias a Dios no se metió a la contienda. Pero bueno, ahí está, señoras y señores, continuamos en Lucha Libre entre nosotros.